Berdintasunerako emakunde sariaren entrega ekitaldi hau beti izaten da une pozgarri bat eta une hunkigarri bat. Jakin badakigulako gure herrian jende asko dagoela berdintasunaren alde lanean eta gaurko eguna haiei eskerrak emoteko dala. Dalako. Aurten Marta Matxo Estandler dugu saridua eta bere izena entzun eta berehala Martaren lana ezagutzen dugun guztioi bitz datorkigu burura gutxienez. Zientzia da lehen hitza, emakumeak bigarrena. Zientzia eta emakumeak. Askorentzat bata bestearen gandiko zohurrun dauden bi mundu dira. Emakumeak zientzia eta teknologia sistematik bazter utzita egon direlako. Eta zientzian ibili diren eta dabiltzan emakumeak ez ditugulako behar bezala ezagutzen eta ikusten, naiz eta haien ekarpenak mundu hau hobetzeko oso garrantzitsuak izan. Arrazoi asko daude zientziaren munduan ematen den desoreka ulertzeko. Bata, zalantzarik gabe, ikesketen aukeraketa izan da, hor generoak eragin handia du oraindik. Zaila da neska batek zientzia ikasketak egitea, betidanik entzun badu hori mutil kontua dala, edo irakaslek eta familiak beste ikasketa batzuetara desbidaratzen badute, edo ez badute, ez badu erreferenterik, hau da, ez badu ikasten zein izan den emakume zientzilarien ekarpena historian zehar. La brecha de género en la elección de los estudios es uno de los principales, que no el único factor que hay que tener en cuenta cuando analizamos el fenómeno de las mujeres en la ciencia y en la tecnología. Y esa brecha de género, sin duda, está influenciada por todos los mensajes que la sociedad va lanzando a chicos y chicas, a niños y a niñas desde que nacen, por lo que la sociedad espera de ellos y de ellas y por la manera en que esa expectativa que perciben sutil pero insistentemente va moldeando sus itinerarios y la elección de sus carreras. También hay que tener en cuenta la concepción androcéntrica de las materias tecnológicas. Y otro factor a considerar son también las dificultades con las que se encuentran las mujeres del ámbito científico en su promoción profesional en el ámbito laboral, con mecanismos de promoción y evaluación que, pudiendo parecer neutros, las discriminan colateralmente. Gure gaurko sarituak ekarpen izugarria egin du emakumeak matematika eta zientzien mundura gerturatzeko, eta baita emakume zientzilarien lana eta hauek akademia munduari eta garapen sozialari egindako ekarpenak ikustarazteko. Emakunde sariko epaimaiak bereziki azpimarratu du Mujeres con Ciencia blogaren arduradun bezala egiten duen lana. Con este premio hemos querido, además, llamar la atención sobre la necesidad de intervenir no solo para que aumente la presencia y el reconocimiento de las mujeres científicas, también para reivindicar e interpelar tanto a la academia como a las empresas y al resto de agentes del sistema científico-tecnológico para que se adecúen aprovechando todo el talento existente para propiciar sociedades más inclusivas e igualitarias. Gaurko saritua irakaslea dela kontuan izanik, irakasleen lana goraipatuz amaitu nahiko nuke. Zein garrantzitsua den irakasleen figura, zer nolako erantzukizun handia duten etorkizuneko gizartearen protagonistak esten. Hain garrantzitsuak badira ere, askotan ez dute merezitako saria eta aitormena jasotzen. Gaur guk modu apalean, baina aldi berean sari honek guretzak duen balio guztiarekin irakasle eredugarri bati egin nahi diogu aitorpena. Zorionak, Marta Matxo Estandler, gracias por tu trabajo y por tu aportación a esta sociedad y a la igualdad.